Stonewall fue un hito en la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Stonewall Inn era un bar neoyorquino ubicado en Greenwich Village, un barrio que resultó ser el refugio de gays, lesbianas, bisexuales y travestis. El 28 de junio de 1969, la policía irrumpió en el bar en una nueva redada y quienes estaban ahí decidieron enfrentarla. Eso terminó en una revuelta que duró 3 noches. Fue la respuesta tras años de represión y acoso sistemático de las fuerzas represivas, en complicidad con el Estado, la Iglesia y los grupos religiosos. Por esos años, la juventud cuestionaba radicalmente las costumbres. El amor libre y la vida comunitaria aparecieron como oposición a la familia tradicional y la pareja heterosexual monogámica, en el marco de una situación de radicalización social y política. En medio del Mayo francés, los movimientos contra la guerra de Vietnam, la segunda ola del feminismo y la pelea de la población afroamericana. Las personas LGTBI sufrían las peores condiciones de vida. Eran expulsadas por sus familias y marginadas por la sociedad. 2 de cada 3 americanos miran a los homosexuales con asco, incomodidad o miedo. Sufrían el acoso policial y no tenían acceso al trabajo ni a la educación. La homosexualidad era considerada una enfermedad mental según los manuales de la época. A 49 años de Stonewall, todavía seguimos luchando contra la represión policial, contra el odio hacia nosotros y por la separación de la Iglesia del Estado. ¿Por qué? ¡Ay, por qué! En la ciudad declarada gay friendly, la realidad de las personas LGTBI sigue siendo compleja. El informe Pride at Work, que hizo la Organización Mundial del Trabajo, dejó ver que las lesbianas dijeron que debían ser más femeninas para lograr la inclusión laboral. Los estereotipos son un factor fundamental en las admisiones por parte de las empresas. Aunque sea ilegal, siguen exigiendo el análisis de VIH en los preocupacionales. Falta medicación e insumos para personas con HIV, como denuncian distintos organismos y activistas, que deja a las personas seropositivas sin acceso a la salud. El cupo laboral trans no se aplica y hay mucha deserción escolar. Las personas trans tienen una expectativa de vida de 32 años. 2 de cada 3 travestis es asesinada. El acceso al trabajo formal en el Estado y en el ámbito privado es una lucha que debemos continuar tanto en el Parlamento como en las calles, con la clase trabajadora que tiene la fuerza para parar el país, como se demostró este 25 de junio. Este 28 tenemos que volver a ganar las calles en la tercera marcha contra los travesticidios, porque aunque tengamos la ley de identidad y matrimonio igualitario, la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Es necesario entonces organizarse de manera independiente de los gobiernos que siguen subsidiando con millones a patronales y a la Iglesia, como hace Cambiemos y como hizo el kirchnerismo, mientras las personas trans siguen exigiendo a gritos una mejor calidad de vida. Unamos fuerza con el tsunami verde que hicieron las mujeres el 13 de junio. Salgamos a gritar. Cupo laboral trans. Justicia por Joe Lemón. Aborto legal ya. Separación de la Iglesia del Estado. Y fuera el FMI, no al pago de la deuda. Que ese dinero se invierta en salud, educación y vivienda. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal.